Más de 1,000 deportistas disfrutaron al máximo de la emoción del atletismo en la quinta edición de la carrera y caminata UCR. Llenos de alegría y positivismo, decenas de amigos y de familias asistieron a estas actividades para celebrar el 77 aniversario de la UCR. Muchos de ellos aprovecharon esta oportunidad para hacer ejercicio, compartir con sus compañeros y promover estilos de vida saludables. Bueno, nosotras somos estudiantes de la Escuela de Nutrición y lo que nos motivó a participar de la carrera, bueno, no sé, yo al menos me di cuenta por ediciones anteriores, entonces, no sé, de hecho le dije a ella como que si quería participar y entonces me dijo que sí y nos inscribimos a la de 5 kilómetros para empezar porque es la primera que hacemos. Sí, y en realidad lo que nos gusta del ambiente es que hemos visto gente así como de diferentes edades, entonces involucra no solo gente de la U, sino también gente de otras partes, ¿verdad? Entonces es una muy buena actividad para promover estilos de vida saludables. A esta fiesta deportiva también se unieron personas de todas las edades, desde niños hasta personas adultas mayores, y también personas que corrieron con sus mascotas. Tengo más o menos alrededor de 30 años de hacer carreras de todo tipo. Esta perrita, por cierto, hoy está cumpliendo 2 años y a mí me gusta mucho incentivar el deporte en los jóvenes, en los animalitos, en las personas. Y ahora pues decidí hacer esta carrera porque me han hablado que es muy bonita. De hecho, veo muy bonita la organización. Así que esa es la idea, o sea, hacer deporte. No hay excusa, como le digo a la gente. En esta ocasión y por cuarto año consecutivo, Daniel Johanning, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la UCR, se adjudicó el primer lugar de la carrera de 10 kilómetros, con una marca de 34 minutos y 31 segundos. Mientras que en la distancia de 5 kilómetros, el ganador fue Hugo Céspedes, con un tiempo de 20 minutos y 4 segundos. Bueno, gracias a Dios, puede defender el primer lugar, por lo menos, y contento por participar un año más. Pues que consideren el deporte como parte de su estilo de vida, que es una de las mejores decisiones que pueden hacer. Por su parte, en la rama femenina, Andrea Corazzari fue quien se dejó el primer lugar de los 10 kilómetros con una marca de 42 minutos y 22 segundos. Y en la distancia de los 5 kilómetros, la líder fue Andrea Hidalgo con un tiempo de 24 minutos y 47 segundos. La carrera y caminata de la UCR se llevó a cabo el domingo 20 de agosto en el marco de la celebración del 77 aniversario de la UCR.